El COVID-19 ha retornado con fuerza al estado de Arizona. Según los registros del Departamento de Salud Estatal, los casos positivos han aumentado 49% en comparación al mes pasado, con al menos 54,000 nuevos contagios reportados. ¿Y por qué en el verano ocurren estos picos en Arizona? Porque principalmente la gente se conglomera más porque hay mucho calor afuera. Maricopa es el condado con más contagios, superando los 30,000, seguido de Pima con casi 9,000. El Departamento de Salud de Arizona anunció hace pocos días que ha relanzado su programa móvil de vacunación de COVID-19. Preguntamos si el programa retorna por este alto ascenso de contagios. ¿Tiene algo que ver con eso o fue una coincidencia? It's really a coincidence. Sus voceros aseguran que es una coincidencia. El programa que administró en su momento más de 150,000 vacunas estuvo suspendido por varios meses y ahora retorna para continuar con el proceso, incluso para quienes no cuentan con seguro médico. Y para entender cómo está afectando el COVID-19 a los habitantes de nuestro estado, hemos venido hasta Mountain Park Health Center y hablar con los expertos en salud. ¿Cuál es la situación actualmente del COVID-19 con la población de Arizona? Sí, aquí en la clínica hemos visto más pacientes con casos de COVID, especialmente con los pacientes con enfermedades crónicas. Expertos explican que el COVID-19 ahora es endémico, por lo que el virus permanecerá como la influenza. Para ellos es clave proteger sobre todo a aquellos con enfermedades crónicas, sistema inmune bajo o personas de la tercera edad. Recomiendo a poner las vacunas y todo, a prevenir la infección, porque siempre es un riesgo a tener enfermedad. El programa de vacunación estatal lleva clínicas móviles a cualquier comunidad que la solicite. Para pedir una o incluso hacer una cita para recibir las dosis en su hogar, puede enviar un correo electrónico a healthequity@azdhs.gov o a través del sitio web azdhs.gov. Deberían responderle en menos de 48 horas. Esto nos recuerda que el COVID no se ha ido. O sea, el COVID continúa con nosotros y pueden haberse personas que se enfermen gravemente, principalmente los mayores de 65 años o personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes. En Phoenix, Sebastián Carrillo, Univision, Arizona. Sí, aquí.